Las trágicas y perturbadoras imágenes que vimos anteriormente han sido el tema del día en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Hasta el momento, 99 personas desaparecidas, atrapadas, y no sabemos si están con vida o no lo están. Nosotros, mientras tanto, nos mantenemos vigilantes a cualquier nuevo acontecimiento que pueda ocurrir desde la ciudad de Miami-Dade. Estos son los momentos en que uno tiene que reconocer lo frágil de nuestra vida. En la madrugada de hoy, en ese edificio Chaplin Tower South, en Miami, estas familias se encontraban, como la mayoría de nosotros, durmiendo. Ninguna de ellas estaba provocando la vida, estaba provocando el peligro. Hoy hablaremos de los fallos y compararemos las situaciones con algunas que pueden ocurrir en Puerto Rico. Además de todos estos temas, lo que queremos es desearle fuerzas a todas estas familias, incluyendo a algunos puertorriqueños que estaban en ese edificio. Estamos a la espera de noticias de estos seres queridos. Nuestras oraciones están con ustedes. De esta manera comenzamos Meganoche. Buenas noches, América, y como ustedes saben, obviamente cuando hay algún puertorriqueño y acá en los Estados Unidos un hispano en aprieto, estamos todos en aprietos. Y es duro realizar que los que estamos acá en este lado del mundo y sabiendo que hay personas todavía en escombros que los están buscando, no sabemos si están con vida, es un día realmente excepcionalmente doloroso, irrespectivo de que usted tenga familia o no hay. Solamente usted imaginarse que en el edificio que usted esté viviendo hoy, esta madrugada se caiga. Hay que pensar realmente que se nos puede ir la vida en un instante y que uno no está seguro nunca en ningún momento de nuestras vidas. Así que vamos a tratar de hacer este programa con el corazón y con nuestros sentimientos, desear que toda esta gente podamos resolver este problema a la mayor brevedad posible. Paso contigo, Dimaria, ya a nuestros estudios en San Juan. Mark, definitivamente son imágenes horribles. Cuando yo vi, ¿verdad? Vi el video de cuando cae el edificio, la verdad es que se me detuvo el corazón de tan siquiera pensar, ¿verdad?, que hay un familiar de uno y pensar que hay vidas ahí de personas, ¿verdad? Así es que... Mira, hay una foto que a mí me impactó. Es una foto que aparece... una camita que son un búnker de dos camitas, sí. Que yo sé que ahí habían dos muchachitos. Ay, sí. Entonces yo lo que me puse a pensar fue, bueno, si la cama está ahí, yo voy a presumir que ellos están bien. Sí. Pero, ¿y si no están bien? O sea, uno pensar como padre que claro, si mis hijos estuvieran ahí, o pensar, ahí estaban mis hijos y se salvaron. Debe ser una situación realmente que no hay quien vuelva a dormir en este edificio, en esta vida ni en la próxima. Y alrededor también terrible. La gente debe estar también súper nerviosa porque uno no sabe qué pudo haber pasado, ¿no? Bueno, ese edificio me imagino que habrá que demolerlo porque no hay forma de que si la torre 1 se cayó, que la torre 2 no esté igual. Por lo menos yo salgo de ahí corriendo ahí mismo. Yo no, claro, no hay quien me haga dormir a mí. Y si esa es la torre South, yo no duermo en la torre North o East o West nunca en mi vida. Pero es terrible, el edificio cayó hacia abajo, ¿verdad, Mark? Sí, hay gente que dice que estaban trabajando en el edificio. Que caen hacia los lados. Joe está diciendo que no va a caer para arriba. Es que hay edificios que se puede caer hacia el lado. Pero él cayó como cuando implosiona en un edificio. Por eso sí, es que me causa curiosidad. Tienes razón. Hay gente que han estado especulando. Yo no quiero entrar en especulaciones, sí, porque ahora mi concentración está en que, Dios mío, la gente que está en esos escombros, que estén con vida. Que los puedan rescatar. ¿Usted se imagina por un instante que su familia esté ahí, todavía esté con vida? Ay, sí. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo no, sí. A mí se me hace difícil desdoblarme y hacer estos programas como si la vida fuera normal, pero no, porque yo sé que ahora mismo hay alguien ahí abajo que todavía posiblemente esté tocando un hierro o algo, a ver si los perros lo detectan o algo, cosas que vimos en las películas. Terrible, terrible. Gracias, Dimari. Bueno, amigos, atendemos los asuntos.